comenzando transmisiones en DGES TV y pues ya saben que comenzamos con nuestro programa estrella que es nuestros alumnos y hoy nos acompañan directamente de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Eso es, ellos nos vienen a platicar sobre un concurso en el que participaron, pero que esto no viene únicamente de este concurso, sino que ellos ya tienen bases sólidas acerca de lo que es la mini robótica. Entonces, vamos a empezar por presentarlos y después nos van a platicar cómo es esta experiencia de aprender. Ya vieron, sobre la mesa está todo lo que ellos diseñan, así que nos van a platicar un poco sobre esto. De este lado tenemos a... Eric Michel. Mi nombre es Héctor. Yo soy Aurora. Yo soy Alan. Y yo soy Irving. Y precisamente Aurora es una de las ganadoras del concurso de mini robótica. Platícanos, Aurora, ¿en qué categoría y cómo se llamaba su prototipo? Con el micro, por favor. Eso es. Bueno, la categoría que participamos fue de mini sumo, que consiste en derribar a otro prototipo dentro de un dojo circular. Nos acercamos un poquito al micrófono, eso es. Dentro de un dojo circular y nuestro prototipo se llamaba Mike. Ah, muy bien. Entonces, ustedes participaron en mini sumo, en el que el objetivo es sacar al contrincante de un área en específico, sí, ¿no? Y de este lado, ¿Daniel me dijiste? Héctor. Héctor, perdón. Héctor, platícanos cómo se desarrolla un concurso de mini robótica. Para los que nunca hemos estado en un concurso, platícanos desde el inicio, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, pues básicamente es toda la inscripción de las escuelas, los equipos o clubes de mini robótica dentro de ellas. Entran a dichos concursos con un prototipo o varios. En nuestro caso entramos a la sección de mini sumo con el prototipo ya mencionado Mike. Lamentablemente llegamos a segundo lugar, es bueno en realidad, pero es básicamente por etapas. Se van haciendo los duelos y, como ya ha mencionado mi compañera, hasta que uno de los dos robots caiga del dojo es cuando acaba el encuentro. El dojo es una base circular de madera, unos 30 centímetros de diámetro. Las reglas básicas son, como ya he mencionado, que el robot salga del dojo o que directamente se voltee. Y así se va avanzando hasta octavos, cuartos, semifinales y finales. En nuestro caso nos quedamos en finales, segundo lugar. Héctor, platícanos, nos estabas comentando que ahí el objetivo es sacar al oponente o en algún caso voltearlo. Uh-huh. Entonces esos prototipos me imagino que tienen diferentes características físicas. Su prototipo no está el día de hoy presente, pero platícanos más o menos, descríbenos cómo era este prototipo Mike. Bueno, nuestro prototipo Mike tenía forma de cuña, véase... Okay. Aquí tengo un prototipo, no es este no se usó en ninguna competencia, pero aquí tenía una hoja metálica de acero, esta estaba en forma triangular para poder así levantar a los demás oponentes y empujarlos hacia el borde del dojo y tirarlos. Por ejemplo, ahí había otro contrincante, el cual tenía una forma piramidal. Ese tenía una estrategia muy buena, la cual era girar, estar girando todo el tiempo. Al momento de hacer eso, era un tanto difícil poder lograr tenerlo, levantarlo. Pero al final se dio. O sea, ustedes fueron uno de esos equipos que lograron levantar esta pirámide. Sí. ¿Lo sacaron del dojo o lo voltearon?
Me parece que lo sacamos. Ok, muy bien. Y platícanos qué es todo lo que vemos aquí. Ustedes en la técnica 99, además de participar en concursos, tienen ya establecido un grupo de mini robótica, un equipo de mini robótica. ¿Y cuáles son estas actividades? ¿Para qué nos sirven todas estas herramientas, todas estas cosas que vemos aquí al frente? Bueno, pues todas estas herramientas van desde lo más variado. Por ejemplo, el cautín para soldar algunas de las piezas de los prototipos, véase los cables, las mismas placas, etcétera. Pinzas corta, pelacables, perdón, para, bueno, su nombre creo que lo dice. Uh-huh. Taladros, placas protoboards. El equipo de seguridad aquí presente, estos son unos gogles de seguridad y estos son unas guantes, guantaletas, no sé el nombre correcto, más que nada para pues cubrir las manos de quemaduras y cosas por el estilo. Sí, okay. A ver, allá nos van a contar qué más tienen de aquel lado, porque de aquel lado veo que además de estas herramientas, digamos, grandes que nos está hablando Héctor, también hay muchos aparatos pequeñitos que supongo que tienen que ver con la electrónica, con la parte electrónica de sus prototipos. De aquel lado tenemos a… Yo soy Alan y Irving. Alan e Irving, platíquenos qué tenemos de aquel lado entre los materiales y platíquenme qué prototipos, además del de concurso, están desarrollando ustedes. Bueno, mi compañero y yo estamos desarrollando un prototipo que es un seguidor de luz y funciona a base de cable, LED y un detector de luz. Lo unimos con esta tabla para poder manejarlo de una manera más fácil y con la pila que la podemos poner de cualquier lado para que funcione. Utilizamos varias piezas, desarmadores, desde desarmadores, taladros, como se muestra, esta pieza para que nos ayuda más fácil para soldar, las pinzas. Y así podamos hacer nuestro prototipo más laborioso y que no se nos dificulte tanto. Esta tabla nos sirve mucho a nosotros para conectar los cables en los orificios que tiene, para que no los estemos soldando en otro tipo de tabla o otro instrumento. Esta tabla, ¿cuál es su nombre? Se le llama protoboard. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Porque veo que ya tienen un protoboard más grande. Esto supongo que sirve para prácticas. Esto. Con el micrófono, por favor, gracias. Esto nos ayuda mucho. Cuando queremos hacer un prototipo de prueba, con este. Nos apoyamos mucho. Bueno, mi compañero ya lo mencionó, este protoboard nos sirve para las pruebas, ya que nos dificultaría mucho el tener que soldarlas en una tabla aparte. Y pues el altrín nos sirve para, podría decirse, para soldar de una manera más cerca y no sea tan complicado llegarnos a lastimar. Pero a ver, chicos, esto ya es como la parte desarrollada de los proyectos, digamos, esto es como el nivel avanzado, pero en un nivel muy básico, los compañeros que están iniciando, ¿qué es lo primero que aprenden? ¿Cuál es el manejo de los primeros conocimientos? Bueno, el manejo de los primeros conocimientos sería el conectar a los cables a una pila para saber manejar un robot o un minisumo si se está haciendo. También es saber conectar a los controles bien. Básicamente empezamos por eso. Ok, primero son las conexiones. Y para eso nos decían que sirve esta tablita, el protoboard que nos estaban enseñando. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta?
El objetivo de esta herramienta es conectar todos los cables de una manera que sirvan todos de la misma manera, sin tener el problema de tener un falso contacto. Ah, perfecto. Y bien, de este lado, recuérdame tu nombre. Eric. Y platícanos, Eric, ¿tú en qué estás trabajando? Bueno, yo estoy trabajando en un minisumo, que bueno, como ahorita lo había dicho mi compañero, está conformado por motores y los cables. Bueno, algo de lo que se me ha dificultado a mí hacer en el robot es el control, porque al momento de hacer el control con una madera, tengo que hacer los trazos y cortarlo con mucha paciencia. Ok, entonces también es una cuestión de ser muy específicos, de ser muy delicados con estas partes. Y platíquenos, aquí traen varios ejemplos, ya nos habían mostrado algunos de los prototipos que están diseñando. Ahorita traen dos, ¿verdad? Este que ya nos mostraron que es como un carrito y esta que es como una mano. Platíquenme de estos prototipos, qué es lo que hacen y cómo los construyeron. Bueno, este es un brazo mecánico que pues, puede servir para muchas cosas. Se mueve, sería como si fuera la cadera. Este sería el hombro. Este sería el hombro, el codo y la muñeca. Y ya el efector final, que serían las pinzas. Ok. Y a ver si puedes mostrarnos el control para la cámara, que el control tiene como muchas especificaciones, ¿no? A ver, venos platicando para qué sirve cada uno de los botones. Este es para el M5, el primer motor, que viene siendo, está dentro de aquí. Así que se mueve así. Ok. ¿Esto gira a cuántos grados? A 240 me parece. Ok. Esto. Esto es como para elevar. Uh-huh. Uh-huh. Ok, y esto sería, decías la muñeca, ¿no? Uh-huh. Ok. Y el efector final. ¿Dices el efector final? Ajá, así se le dice. Ok, ¿y esto a qué se refiere? Bueno, pues lo final de la pinza, que serían siendo las manos. Ah, ok, perfecto. Bien, ahora platícanos del otro prototipo. Bueno, este es un prototipo de minisumo. Aquí utilizamos unos controles básicos. Conectamos el botón de la izquierda con la izquierda y derecha con derecha para que sea más fácil el control, aunque a veces se dificulta. Lo que utilizamos son motores de plástico, una pila de 9 voltios y placas de madera. Y el cable que sirve para conectar los motores con los controles. Ok. También en otro prototipo que hicimos, utilizamos lo que son los botones de doble tiro, doble polo, que son un poco más complicados de hacer que estos, que nada más se le tiene que apretar. Esos, sin en cambio, se mueven de un lado para el otro. Aquí nos muestran otros, que este solo se tiene que apretar para abajo y para arriba, que son diferentes a los dos anteriores mencionados. Ok, o sea que también hay que saber mucho sobre controles, ¿no? A ver, platícanos, nos decías que este que tiene este mini sumo es un control básico. ¿Esto cómo se define entre un control básico y el tipo de control que nos había mostrado tu compañera de este lado? Bueno, el control básico tiene las conexiones con cada rueda, de la manera en que la mueven hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás y hacia adelante. En cambio, el de balancín funciona con un solo botón hacia adelante y un solo botón hacia atrás. Están conectados de la misma manera, solo que aquí está un poco más reducido. Ah, ok, muy bien. Y todo esto, ¿cómo lo aprenden? ¿De manera más práctica, más teórica? ¿Cómo sería un día cotidiano en una práctica que ustedes realizan en su grupo de mini robótica? Bueno,
Desde mi punto de vista, el aprender siempre se me ha dado muy bien. Bueno, hablo por todos, creo yo. Siempre se nos ha dado muy bien. Si estamos aquí es por el interés que mostramos hacia este tipo de actividades. Así que no representa realmente un problema el gozar este club. Un día cotidiano en las prácticas sería pues seguir con tu prototipo, mejorándolo, haciendo nuevas versiones, no sé, buscando información, buscando información sobre cómo mejorarlo o el qué tipo de fallos tiene, cómo solucionarlos y demás cosas de ese estilo. Ok, ¿todos son de tercer grado? No. Todos segundo. Son de segundo grado, sí. Ok. Y entonces, ¿cómo fue que ustedes se acercaron a este equipo? ¿Quién los invitó? ¿Cómo fue que supieron que existía esto dentro de su escuela? Bueno, a mí me dijo un amigo, el cual estaba dentro del club. Y bueno, me interesó porque quería saber sobre la mini robótica para poder aprender a armar un robot. Ok. ¿Y hay requisitos que cumplir para ingresar a este equipo? Bueno, sí, tener solamente una buena actitud para hacerlo y bueno, la actitud, más que nada. Ok, es lo principal. Sí. Perfecto. Los demás, a ver, cuéntenme cómo fue que se enteraron, cómo fue que ingresaron. Bueno, yo ingresé en este año, en segundo, puesto a que en primero nunca me enteré de la existencia de dicho club, pero recibí la noticia de que existía en taller, me parece, y decidí unirme al instante, puesto a que yo ya tenía, yo ya había asistido anteriormente a cursos y demás cosas de robótica, así que el seguirlo en la secundaria me parecía genial, y pues decidí entrar, gracias a un amigo igualmente. Bueno, yo un día el maestro pasó y nos invitó a formar parte de este club y me interesó y fui a pedir informes y ya, así fue. Ok. Bueno, conmigo pasó el profesor a darme la noticia de que había un club de robótica y pues desde el principio me había interesado y solo tuve que pedir un permiso para poder entrar. ¿Un permiso con quién? Con el profesor. Nos entregó un permiso para poder entrar al club y seleccionarnos. Ah, ok. Tenía que firmar un permiso en casa. Sí, así es. ¿Y qué te dijeron en casa cuando dijiste que querías incluirte en este equipo? Bueno, en casa me dijeron que estaba bien porque así yo aprendo más cosas sobre algo que me interesa. Perfecto. ¿Y finalmente? Bueno, a mí pasó a mi taller, que es soldadura, y nos dijo que había un club de robótica. Todos los martes y jueves de 2 a 3:40 y me interesó. Fui a pedir informes, estaba muy interesado y me acerqué. A mí se me dificultó un poco, porque yo los martes y los jueves entrenaba fútbol. Y a mí se me dificultaba entrenar y llegar a tiempo a mis prácticas. Sin embargo, mis padres me autorizaron el permiso, y tuve un buen desempeño, según yo, pues es todo. Fíjate qué interesante, tienes entonces dos pasiones además de la escolar, te gusta jugar fútbol y de este lado te gusta la robótica. Y finalmente lograste poder compartir estas dos cosas. ¿Sigues entrenando? Sí, sigo entrenando habitualmente de 4 a 6 de la tarde se acaba mi entrenamiento. No, pues o sea que los martes y los jueves tú terminas cansadísimo. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, pues casi se nos acaba el programa, pero me gustaría que para finalizar pudieran enviar sus saludos. Vamos a comenzar desde allá, ya que tienes el micrófono. Por favor, hacia la cámara, díganme a quién le van a enviar los saludos. Bueno, yo mando mis saludos
a mis padres, por supuesto, que me han apoyado con mi herramienta, que hoy no la traje. Mis motorreductores, mis cables, mis cautín, mis pinzas y todo lo que he utilizado para poder elaborar un minisumo que anteriormente ya había hecho. Yo también a mis tíos, mi abuelita y mis amigos de la secundaria. Perfecto. Bueno, yo quisiera mandar un saludo a mi mamá, que me ha apoyado desde el principio a pesar de lo que tiene que hacer. También a ella le interesó, pero no tuvo la oportunidad de vivirlo, así que por eso me permitió también a mí. Y también a mis amigos, que también les ha interesado, pero no han podido entrar. Ok. Bueno, yo de igual manera le quiero agradecer a mis padres por darme el apoyo y poder financiar mis prototipos. Y a mis hermanos y hermanas, que también cuando se me dificultaba hacer alguna pieza, ellos me ayudaban. Yo principalmente a mi madre, que ha sido la que me ha estado apoyando todo este tiempo. Diría que a mis amigos, pero ellos no han hecho nada por mí. Aún así, un saludo para ellos. Y supongo que ya serían todos. Bueno, yo para mis papás, porque también me han financiado el... este club, bueno, ayudarme. Uh-huh. Y bueno, por darme la oportunidad de aprender este tipo de cosas. Perfecto. Pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Eso es. Esto fue nuestros alumnos y nosotros, por supuesto, queremos agradecer a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y de todos nuestros programas. Yo soy Alma Rangel y nosotros nos vemos en otra emisión de nuestros alumnos aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Adiós. Mm.